Él, si estuviese aquí, sería estaría tremendamente feliz de poder ver cómo la gente se puede organizar y hacer esta fiesta maravillosa en memoria de su persona. Para nosotros es muy importante poder compartir, sobre todo cuando se enteran 40 años de este terrible acontecimiento que nosotros hemos vivido, hemos sufrido y hemos tenido que vivir con ese terrible momento histórico que nos ha marcado a todos como familia, como amigos, como agrupaciones culturales, como folcloristas, como músicos, como artistas. Víctor es un gran aporte para la cultura universal y para la cultura chilena, desde luego, chilena. Entonces es justo que la juventud lo conozca, que se difunda su obra, que se castiguen a los asesinos, que para que podamos reconciliarnos o por lo menos intentar hacerlo, ¿no? Porque el perdón y la reconciliación pasa porque se llegue a la justicia realmente. Víctor Jara como que no es del pueblo, ¿cachai? Como que del pueblo nace de nuevo Víctor Jara y que todavía no viven entre nosotros, ¿cachai? Su música, su cultura, sus acciones sociales. Cuando vamos a las marchas siempre está Víctor Jara. Cuando está el poblador reclamando por sus derechos está Víctor Jara, está todo Víctor Jara. Entonces como que esto igual es como en los mínimos que le podemos hacer como Víctor Jara, demostrar nuestro tiempo, nuestra cultura, nuestro arte, nuestro entusiasmo, que venga la familia aquí, importante, porque los niños chicos también se están involucrando dentro de un contexto social que implementó el sentir de Víctor Jara. A nosotros nos invade, yo creo que es un sentir colectivo, yo creo que nos invade un sentimiento como de refrescar la memoria, como de mantenerlo latente, un recuerdo que está ahí y va a estar siempre hasta que no sepamos, hasta que el último no llegue, hasta que la última persona no sea encontrada y sea su cuerpo sea velado por sus familiares como se lo merece, un ser humano. En el fondo estas son maneras de redimir esa memoria y de redimir como ese dolor, ese sufrimiento, no solo como de Víctor Jara, sino de todas las personas que murieron, que fueron torturadas, que fueron desaparecidas durante la dictadura. Hoy día yo podría imaginar que estuve hace 42 años así en una hermosa reunión en la época de nuestro querido presidente Salvador Allende. Porque así era el ambiente, lleno de alegría, lleno de compañerismo, lleno de solidaridad, lleno de hermosos murales, lleno de danza, de música, de cantores que cantan verdades. Ese es un momento muy hermoso, muy lindo, y eso es lo que hay que acordar, y sobre ese base seguir con solidaridad y fuerza construyendo un futuro mejor para todos los que eran, por los cuales nuestros compañeros dedicaron su vida y su alegría, su trabajo, el trabajo voluntario. Eso es lo que hay que hacer. Yo creo que en este lugar donde Víctor cantó tantas veces, yo me siento como él renace aquí con ustedes. Su memoria está viva aquí. Un martes por la mañana con su guitarra salió a cantar y le cortaron las cuerdas de su garganta, no pudo cantar. Un martes por la mañana con su guitarra salió a cantar y le cortaron las cuerdas de su garganta, no pudo cantar. Levántate, vive conmigo, cantor. Hoy más que ayer suena en el viento tu voz. Levántate, vive conmigo, cantor. Hoy más que ayer suena en el viento tu voz.